Me llamo Abel González y soy un estudiante dominicano aquí en la Universidad de Pensilvania. Estoy aquí para suplicarle al gobierno dominicano a que invierta más recursos para mantener la isla limpia. Algunas cosas están fuera de nuestro poder, por ejemplo, con el calentamiento global o con materia aumentada orgánica en el océano, lleva a más sargazo, a más reproducción del sargazo, que esencialmente es una alga que se está viendo mucho en las playas dominicanas. Y eso es muy difícil controlar. Pero creo que si el gobierno dedica más recursos a eliminar el sargazo excesivo de las playas, podemos hacer progreso en una dirección positiva. Digo esto porque el sargazo puede tener efectos negativos, uno, en la belleza de las playas, pero dos, y muy importante, en las especies nativas. Las tortugas, por ejemplo, sufren mucho cuando hay exceso de sargazo porque no pueden llegar a la playa para reproducirse. Y entonces creo que es muy importante dedicar un poco del dinero gubernamental hacia la limpieza de las playas. Aquí en este pequeño video le hice entrevistas a dos personas que crecieron en la República Dominicana para entender sus perspectivas y cómo han visto la isla cambiar positivo o negativamente debido grandemente al turismo. En las entrevistas que están a punto de ver, verán qué piensan esos dominicanos y las ideas de ellos sobre qué se puede hacer para mejorar la situación. Yo soy un estudiante dominicano y quiero que mi isla se mantenga bella, se mantenga limpia y se mantenga en buena condición económica. Aquí les presentaré Jake Anthony Díaz, un estudiante en la Universidad de Pensilvania dominicano que se graduará en el año 2026. Quería hacerte la pregunta, ¿cómo crees que el turismo afecta a la República Dominicana y cómo han sido sus experiencias en Punta Cana? Bueno, cuando mi familia y yo visitamos a Punta Cana, usualmente es ahí para los resorts que tienen. Muchas veces la gente no va a ver la gente que vive alrededor de los lugares turísticos, la gente nativa del lugar. Piensa en Punta Cana como un Times Square casi de República Dominicana, y creo que el turismo ha afectado la área en una forma negativa. Ante el turismo afectó a Punta Cana es que los corales en el mar ya se están blanqueando por toda la contaminación de turismo, la basura, todo eso, y creo que eso es un problema que el gobierno ignora, aunque atrae tanto dinero del turismo, especialmente en Punta Cana. Esa es una pregunta que quería hacerle. ¿Qué crees que puede hacer la República Dominicana para eliminar los daños causados por el turismo y mejorar el medio ambiente? Bueno, creo que la respuesta es simple. Creo que es obvio que la República Dominicana gana muchísimo dinero sobre el turismo. Creo que gana como 8% del dinero, del GDP, no sé cómo se dice, pero es del turismo, comidas, restaurantes, cosas así, y creo que se debería invertir 1% de ese dinero en proyectos de restauración a la vida marina y al medio ambiente alrededor de esos lugares, porque no tanto se tiene que cuidar no solo los lugares donde hay lugares turísticos, pero sino la tierra natal de muchas gentes. Estaríamos haciéndole un servicio a la gente que vive ahí desde su nacimiento, y no solo a los
no solo, por ejemplo, limpiar porque atraería más dinero. Entonces, creo que el mar y las criaturas, la belleza de la naturaleza nos trae tanto turismo, que nos trae tanto dinero. Entonces deberíamos usar una porción de ese dinero, invertirla para restaurar y mantener la naturaleza tan bella que siga atrayendo gente. Okay. En mis investigaciones observé que hay algunos problemas con la limpieza del agua. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con eso? ¿Qué crees? Personalmente, yo no, pero he tenido familia en partes. Tengo familia en Punta Cana que sí ha pasado por eso de contaminación de agua y falta de agua potable. Y es muy como estresante porque estamos hablando de un sitio turístico. Entonces, ¿cómo no va a haber agua limpia en un sitio turístico? Es como hay agua limpia para los turistas que están en los hoteles, cerca de las playas y todo eso, pero no hay agua limpia para la población en general. No me hace sentido eso. Y creo que debería ser un problema más. Se le debería poner más atención a ese problema y no solo limpiar cosas, como dije previamente, para los turistas, sino para la misma gente de ese país. Quería hacer una pregunta. También vi que hay muchos proyectos de limpiar las playas del Sargazo. Parece que se está volviendo un problema el Sargazo debido a ciertas cosas, por ejemplo, el calentamiento global, la polución, así. Quería hacer una pregunta de qué cree de eso. Creo que esos proyectos también deberían estar activos y creo que también otro problema es que cuando llueve mucho y se hacen como estos huracanes que traen como ríos de agua y esos ríos de agua se llevan toda la basura y cuando ya se calma esa tormenta. Hay muchísima basura por todos los lados y creo que aunque no sea tanta culpa de las personas porque es la naturaleza, el calentamiento global sí altera el medio ambiente y como lluvia, tormentas, todo eso. Entonces, si arreglamos el problema del calentamiento global, tal vez habrá más como la temperatura y el ambiente sería más balanceada y regular y no hubiera tantos huracanes ni tormentas. O sea, Pues muchas gracias por su tiempo. mi placer. El placer es mío. Como pudieron ver, ese estudiante, Jake, piensa que se debe invertir dinero que se gana debido al turismo para mejorar las playas, para eliminar la polución, para mantener los océanos limpios, para prevenir el blanqueamiento del arrecife dominicano. Y yo estoy de acuerdo con él. Si tanto dinero se obtiene debido al turismo, por lo menos una fracción de ese dinero debe ir, o una fracción aumentada debe ir a la limpieza, a la limpieza y también a la infraestructura, en mi opinión, del turismo. Aquí les presento a Sara Ortiz Polanco, un estudiante que se gradúa en el año 2026 en la Universidad de Pensilvania. Quería preguntarle, ¿qué usted cree del impacto turístico en la República Dominicana y su medio ambiente? En mi experiencia ha sido negativo, porque lo que yo he visto, los turistas van a la playa nosotros, los espacios nosotros, los parques, dejan mucha basura. Y yo he visto en la playa también que contamina la playa. Yo me recuerdo que yo iba a una playa mucho en Puerto Plata y yo no fui por 2 años. Volví y la playa estaba sucia, el agua sucia. Yo le pregunté
alguien que trabajaba ahí, porque usted cree que pasó eso. Yo, los turistas venían aquí, daban basura, y se contaminó la playa entera. Y eso es lo que pasa mucho tiempo, porque nosotros le damos tanta protección al turismo, porque es lo que trae dinero a la economía. Que los turistas dejan basura, dejan botellas de cerveza, comida, todo en la playa, en los parques. Y ya nuestro lugar ya no son nosotros. Así que el medio ambiente nosotros se ha impactado negativo por el turismo, en mi opinión, lo que yo he visto. He escuchado que hay problemas a veces con el acceso al agua potable, al agua limpia. Sí. ¿Qué usted cree de eso? Eso es lo que yo vi, tengo mucha diferencia entre la capital y otro lugar. Yo soy Santiago, de una parte pobre, y a donde van los turistas, o sea, Puerto Plata, la capital, hay que llevar agua limpia. Porque dicen, hay que van a traer dinero, vamos a dejar el agua. Nosotros, especialmente cuando hay desastres naturales, nosotros necesitamos agua, necesitamos recursos, y se lo dan a los turistas, y nosotros nos quedamos sin agua. Y también lo que está pasando mucho tiempo, porque yo te he dicho, la basura contaminando nuestro lugar, que no hay más agua limpia. Entonces, el chin que hay, se lo dan a los turistas, se lo dan a los lugares ricos, nosotros nos quedamos sin nada. Entonces, son dos cosas, que nosotros le damos mucha prioridad a los turistas, toda la cosa limpia nosotros se lo damos a ellos, y que ellos están contaminando el agua nosotros. Ya, sí, eso es lo que está pasando. ¿Crees que hay una solución a este problema, algo que se puede hacer? El gobierno, porque el gobierno le da una prioridad a los turistas, que nosotros, los dominicanos, que vivimos ahí, que nosotros nacimos ahí, no nos dan nada. Yo creo que si los turistas ponen reglas más fuertes, o los lugares, los hoteles, la playa, si ponen reglas y dicen, si tú tiras basura, si tú no limpias tus cervezas, si tú no haces eso, tú vas a tener que pagar dinero, yo creo que se va a resolver el problema. Es que el gobierno deja que todo pase. En tu experiencia, ¿has visto como negativamente afectado los animales como en el arrecife o algo así? Yo lo que he visto que en nuestro país lo que pasa es que hay muchos animales de calle, muchos gatos, muchos perros. Ellos van a los parques, a la playa, y nosotros los dominicanos no estamos acostumbrados, le damos comida, le damos lugar donde vivir. Cuando esos lugares se cierran, ellos están contaminados, los perros están ahí viviendo en basura. En vez de lugares limpios. Eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Y también esto también ha pasado, no lo he visto mucho, pero ha pasado a veces, que los turistas van y nosotros tenemos nuestros animales, nuestras cosas, y ellos le tiran basura, le tiran hamburguesas, le tiran vainas que no es limpia. Nosotros cuidamos a los animales, nosotros son de calle, ¿verdad? Pero nosotros los cuidamos bien. Entonces, eso es lo que yo he visto. Ok, y última pregunta que tengo es, he escuchado que hay un problema del sargazo en la República Dominicana. ¿Tú has visto eso alguna vez? O... ¿De qué? Sargazo. ¿Qué es? Es como algas así que sucias que se van así hacia la sí, playa. Sí, no me digan con eso. Estoy en la playa de la República. Eso se encuentra otra vez en la playa contaminada. Porque en nuestro país hay playa verde. Puerto Plata, Punta Cana, hasta Santiago. Nosotros siempre tenemos playa verde. Cuando se contaminan, o sea, cuando hay problemas, hay que se ve. Y hombre, eso es una vaina que yo he visto recientemente. Porque cuando yo vivía cuando era chiquita, yo no veía eso mucho, ¿verdad? Y yo iba a muchas playas. Pero eso es algo nuevo. Yo como que me he dado cuenta. Y como que me sorprendió. Porque yo lo he visto en playas aquí en los Estados Unidos, pero en playas de la República no lo veía mucho. Y eso es algo nuevo que lo estoy viendo. No sé, yo no sé por qué. Yo no sé si con la turista, la contaminación y toda esa vaina. Dice también que quizás sea por el calentamiento global. Puede ser, pero eso fue algo nuevo que yo estoy viendo. Uh-huh. Yo nunca he visto eso. Uh-huh. Y me he dado cuenta. Y yo, porque aquí yo lo veía antes, ¿no? Como yo venía a visitar Estados Unidos, yo veía eso, pero nunca lo vi en esta playa. Yo lo estoy viendo y no sé por qué, en verdad. Okay. Pues muchas gracias por su tiempo. Uh-huh. Gracias. Sara tuvo una perspectiva un poquito diferente a la de Jake, pero, como pudieron ver, hemos llegado a una conclusión muy similar, que el gobierno tiene que tomar un rol más activo en la preservación y la limpieza de Punta Cana, la República Dominicana y todas las playas bellas, toda la naturaleza de la República Dominicana. Fue interesante que Sara admitió que ha visto un aumento en el sargazo en la República Dominicana,
porque esto es un desarrollo bastante reciente, del 2014 y 2015, y es un problema que está convirtiéndose más común, y es un problema que tiene que ser muy importante para el pueblo dominicano, porque el sargazo no solo hace que las playas se vean más feas, pero también hace que muchos animales que dependen en viajes a la playa para la comida, la reproducción, se queden sin esa disponibilidad. Y eso es muy peligroso, porque así se empieza a perder la biodiversidad y se empieza a perder la belleza natural que tiene la República Dominicana. Para mí, fue muy, muy interesante que Sara propuso la idea de imponerles ciertas limitaciones a los turistas, porque en mi opinión es muy fácil poner este plan en moción, y es un plan que no requiere mucho dinero del gobierno y hasta puede hacer que haya más fondos para el gobierno si las personas continúan rompiendo las reglas, y ese mismo dinero se puede reciclar y utilizar para mantener a la isla limpia, para limpiar las playas, para coger más y más trabajadores eliminando el sargazo, para preservar los arrecifes, como dijo Jake. En conclusión, y en mi opinión, lo que podemos controlar, tenemos que controlarlo. Lo que podemos hacer para ayudar a nuestra isla, hay que hacerlo. Aunque algunas cosas estén fuera de nuestro poder, muchas cosas sí están en nuestro poder, y necesitamos la ayuda del gobierno dominicano para hacerlo. Luis Abinader, por favor, invierta más dinero para proteger las playas dominicanas. Luis Abinader, invierta más dinero para crear una infraestructura de turismo más limpia. Luis Abinader, se puede hacer porque la República Dominicana adquiere mucho dinero debido al turismo. Por favor, ayuda a la isla. Gracias.